Hello, 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 hello. Buenas noches, bienvenidos a clase. Hello. Welcome to class, everybody. Hello, teacher, thanks. Hello, hello. Hola, hola. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Very good. Bien. Excelente. Pregunta, ¿está lloviendo donde ustedes están? Levanten la mano si está lloviendo. Aquí está lloviendo. Aquí solo truena, relampaguea. Y también. Ay, sí. Fíjese que por un momento me asusté un poco porque la vez pasada que se fue la luz, así había comenzado. Fuertes vientos, los relámpagos, los truenos y luego la lluvia súper fuerte. Entonces dije yo, ay, ojalá que no vaya a pasar nada de eso. Pero gracias a Dios ha bajado un poco. Entonces está lloviendo un poco, pero no es tanto tampoco. No es el huracán Katrina. ¿Qué tal? Bienvenidos. Welcome, everybody. Welcome to Wednesday. Welcome to Hump Day. Bienvenidos a el miércoles de El Humpo. No, mentiras, mentiras. Bienvenidos al miércoles. ¿Se acuerdan ustedes por qué le decíamos el Hump Day? Hump. ¿Por el camello que tiene su joroba en medio? Ah, porque es media semana. Porque es medio de la semana, correcto. Porque cuesta, ¿verdad? Cuesta, cuesta. ¿Y cómo han estado? Ay. Bien, bien. Bien. La plataforma. ¿A dónde va? ¿A dónde va, María, con la plataforma? ¿La terminó? Voy por la 5.3. 5.3, oh my God. Buénale, buénale, mané, buénale. Me falta solo una preguntita del último, no le check del 4, porque es así, no le doy, ya le doy para un lado, para el otro y nada. ¿Qué? Preguntita. No, y tiene que ver con la sección 5. No, con la 4 todavía. 4. A ver, en la 4, vaya, el día de hoy vamos a estar cubriendo, creo que con lo que vamos a cubrir, llegamos a la 4.4. Tal vez lleguemos a possessives. Si llegamos a possessives, pues mucho mejor para nosotros. Y es súper rápido también. Usted tenía una pregunta, María, acerca de cuál de estas. ¿Cuál lección? Del knowledge check es la primera pregunta del último knowledge check. Creo que es el 4.11, creo que 4. No. 4.6. No, es el último knowledge check. El último 4.14, no. Creo que es. Ajá. Que me está dando problema a mí. Ajá, la 3.14. 4.14. 4.14. A ver, vamos a buscarla entonces. 4.14. A ver, creo que ya la había hecho yo. Porque me sale verdecito. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a verlo junto, vamos a verlo junto. A ver, ¿qué cuentan? Dice, y me debe lo del diálogo. ¿Han hecho el diálogo? Ya en esta, ya en la sección 4 creo que ya pide que tengamos conversaciones entre nosotros. Por eso yo le pedí ayuda y usted me dijo que usted iba a hacer el diálogo conmigo y quedé esperando que me avisara. Íbamos a hacer grupitos. Sí, pero no. Y usted me mandó el WhatsApp. Usted me mandó el WhatsApp que decía estoy lista para el grupo. ¡Ah! Me disculpo. Me disculpo y le prometo que el día de mañana pasamos en grupo todo el día. Okay. ¿Cómo? No, pero no puedo todo el día. A ver, ok. Vamos a ver este. Y sí, en la sección 4, toda la sección 4 ya comienzan a pedir que tengamos diálogos entre compañeros. Así que ojo con eso, ojo con eso. Ok. Vamos. Okay, is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. Y luego, is Nick... Así lo puse, pero no me sale mal la teacher. ¿Y así lo puso usted? Así lo puse, yes, he is. Yes, he is. Me sale mala. A ver, vamos a poner sí, yes. Tengo también y de igual forma me salió mala. Ajá, sale mala. Yes... He sí. is. Y le salió mala. Sale mala. Uy, mire, eso creo que la vamos a tener que revisar porque, mire, a mí me sale. A ver, en la número 2, es Nick.
No, no, para nada. Solo porque aquí dice, ve, jefe. Ah, oh, no, mentira, mentira. No, no creo que eso tenga que ver. A ver, is Nick wearing sunglasses? Yes, he is. Sería otro, ¿verdad? A ver. Me sale no. A ver, is he wearing glasses? Nick es el de anaranjado, sí. Yes, he is. Maybe he's just looking for yes. Creo que ese es el issue, mire. Me está dando el mismo problemita. Mire, se lo vamos a pasar a soporte técnico. Le voy a tomar un screenshot y se lo voy a pasar. Porque me acaba de suceder también. He is, yes. Problema de todas formas, siempre, porque igual yo de esa misma forma lo he ido colocando y me aparece malo. Y también le sale No he mal. podido avanzar de ahí. Qué raro. Sí, porque a mí Bueno, también me aparece así de no malo. estaba compartiendo, ya estaba compartiendo con ustedes, no estaba compartiendo todavía, ¿verdad? A ver, permítanme, le voy a compartir porque miren, me está saliendo mal también. A ver, espérenme, pero Nick, Beth, Nick, qué raro, si el Nick tiene lentes. Oh, pero es que no son lentes No de. estamos viendo, teacher, la No lo ven, no lo pantalla. pueden ver. A ver, No. perdón. Volvemos a la plataforma, que estamos adivinando. Voy compartiendo, voy compartiendo. A ver. Ok, le tomé un screenshot a la sección 414. Y basado en eso, se lo vamos a pasar al de soporte en el grupo. Para que lo vea y ustedes también estén al tanto de qué es lo que me diga. Entonces, a Por ver, favor, vamos sigue a ver. ahí. Aquí está. Y vamos con el screenshot. Solo que en la segunda creo que ahí está mal porque no son son glass. Pero eso es not. Es, Ajá, aquí en la son segunda. lentes normales, ¿verdad? Ajá, Exacto. no son Entonces, sunglasses, no. so aquí tendría que ser no. No. Ajá. No. Is Nick wearing glasses? No, No. he is not. No. Ajá. Exacto. A ver. No, he isn't. Oh, esa sí me salió. Okay. Okay, pero de igual manera. Miren, aquí está el screenshot, se lo voy a mostrar a ustedes en mi camarita. Ay, no se ve, perdón. Más o menos, ahí está. Y la voy a poner en el grupo de WhatsApp para que nos pueda dar soporte nuestro equipo. Ok. Con eso, siempre regresamos a la sección 4. Lo último que vimos en la sección 3. ¿Quién se recuerda? ¿Qué fue lo último que vimos? Section 3. Los adjectives. Okay. Buénale. Adjectives. Vamos a unir las tres cosas. Vamos a unir las tres cosas. Vamos a estar viendo vocabulario de ropa, vocabulario de colores y vamos a unir adjectives también en un ejercicio. Espero llegar al ejercicio y si logramos pasar el ejercicio, pues llegamos a los possessives también. Eso abarcaría la lección 4.0 hasta la 4.4 y si logramos llegar a la 4.5 sería los possessives. ¿Okay? Aquí nos quedamos el día de ayer. Adjectives, la lista de adjectives que es muy larga. Y pueden haber adjectives para todo, si ustedes se fijan, for sizes, para colores. Ahí es donde viene lo de la ropa. Porque si tú quieres dar una description de una camisa, por ejemplo, ¿verdad? Tenés que decir the adjective yellow shirt. Él tiene una camisa amarilla. He is wearing a yellow shirt. Entonces, lo vamos a practicar un poco, pero para poder llegar a eso.
vamos a hablar acerca de la ropa en sí. ¿Cómo se llama la ropa? Ay, teacher, pero es que esto es bien básico. Pues sí, es bien básico. Pero necesitamos verlo para que ustedes tengan la idea de cómo es que va el ritmo o a qué ritmo vamos. Entonces, vamos a iniciar. La famosa chamarra. La chamarra, la chaqueta. ¿Qué más? ¿Qué más se le puede decir? Chamarra, chaqueta. Chumpa. Chumpa. Vale, ok. En inglés se dice jacket. Yo creo que de ahí viene la palabra chaqueta. Jacket. Me imagino que de por ahí viene, ¿verdad? Jacket, chumpa. Coat es la larga. Es como una chumpa, pero es larga. It's like a coat. También se le dice long coat, pero no hay necesidad de decir long, porque ya se sabe que cuando vos decís una coat, que es larga. Luego viene the raincoat. Creo que eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Específicamente para la lluvia. ¿Cómo se dice? Impermeable, ok. No entra el agua. No te puedes poner una chaqueta y decir que es para la lluvia y llegar a la casa todo mojado. Eso quiere decir que la chamarra que tú andabas no era para la lluvia. Cuando tú te pones una raincoat, esa raincoat llega por dentro completamente seca. No entra el agua. Llegamos a la porción del jumper. Ahora, muchas personas confunden esto con un sweatshirt, un sweater, pero el sweatshirt está abajo y el sweater se puede decir que es una versión más pequeña del jumper. El jumper, en las películas de los ingleses, se ve que andan con unos suéteres súper gorditos, súper gruesos, les llegan hasta aquí arriba, están hechos de lana, son bien, bien calientitos, pero a la misma vez se siente el peso, son pesados. Entonces, estos son los jumper. El sweatshirt es mucho más liviano. Usualmente está hecho de algodón. Y hay otro que se llama el hoodie, que son los que tienen el gorrito. El gorrito. ¿Qué tal hasta este momento? ¿Todo bien? Jacket, coat, raincoat, jumper, sweatshirt. Okay. Llegamos al cardigan. Los cardigans son famosos porque tienen diseños, usualmente están hechos a mano, ¿verdad? Con esas cositas, crochet. Los hoyitos que tiene son bien grandes. Si usted recoge un cardigan y lo pone contra la luz, se ven grandes los hoyitos. Y otra cosa es que tiene bolsitas enfrente. Tiene bolsitas. Entonces, eso lo hace muy famoso. Ustedes van a ver cardigans en Europa, se ve muy seguido. Casi no se ve en los Estados Unidos, pero en los lugares así un poco helados, sí van a ver que se los ocupan. Continuamos con la t-shirt. Así como está ahí, así se pronuncia, t-shirt. Se puede decir T o se pronuncia por completo T-shirt. ¿De dónde viene el nombre T-shirt? Bueno, parece T. Mírenla. ¿No les parece una T? Sí, va. ¿Sí? Más o menos. Una T bien gordita, pero una T. Entonces, T-shirts. Vamos con el top. Top. Hay una diferencia entre una t-shirt y una shirt. ¿Cuál es la diferencia? Manga. Es de mujer.
la manga larga o de vestir, right? Si es de vestir manga larga, usualmente se va a decir una shirt. Si yo te digo, I'm gonna buy a shirt, voy a comprar una shirt, ¿qué voy a comprar? Una camisa manga corta. Una camisa manga larga, ok. El tracksuit. El tracksuit se hizo famoso por los corredores. La gente que corre en las Olimpiadas, antes de comenzar a correr en la pista, usualmente ellos salían a caminar. Pero si ustedes se han fijado, las personas que corren así en las Olimpiadas, por ejemplo, la ropa que ocupan ellos es bien cortita, bien pequeña, bien socadita. Entonces a ellos no les gusta andar así antes de correr. Entonces, antes de hacer su corrida, ellos usualmente andan en track suits o traje de pista. Track suit, traje de pista. ¿Y los que le dicen jogger? Ah, los joggers quedan en otra categoría, pero ya se los voy como a mostrar. Pants. Sí, esos caen bajo, por aquí están, mire, track, no, ¿dónde están? Fíjense que aquí los acabo de ver. Pero sí, existen también los joggers. A ver, ¿dónde están? Aquí los tenía, no. Oh, my God. Bueno, creo que ya los vamos a ver porque tenemos que pasar por todo esto. Pero ahí se los tengo también, ahí les tengo. ¿Dónde están? Solo que... Pero sí, los joggers. Ahora, los joggers se categorizan por lo mismo, porque como salís a correr. Ahora, la diferencia entre un jogger y un tracksuit es que el tracksuit vos no corres. Entonces, antes de correr te los quitas, te los arrancas, te los quitas. Usualmente traen zipper o velcro y te los podés quitar o traen como un elástico y te los podés zafar. El jogger sí funciona para correr. Que es como el sweatpants. No sé si ustedes se acuerdan del sweatpants. Sweatpants, joggers, esos caen en una categoría un poco diferente porque sí los tenés que ocupar para correr. Muchas gracias por eso. A ver, seguimos con trousers y jeans. Ahora, hoy en día hay varios tipos de pantalones, pantalones, pero en su mayoría, para nosotros los hombres, solo existen jeans, que son pantalones de mezclilla, o trousers, que son pantalones de vestir, o casuales. Pantalón de vestir o casual. Entonces, los jeans, tengan mucho cuidado, porque con los jeans... Tú puedes decir, por ejemplo, I have blue jeans. Y está bien que lo digas así. Pero no puedes decir, tengo un par de blue jeans, no sé si negros. Porque está diciendo blue y blue es azul. Correcto. Tú ya estás diciendo que son blue jeans. Ya son azules. A veces azules. Dicen, mi blue jean es azul, dice. Ajá, pero no, eso está malo porque ya se sabe, o sea, que puedes decir uno, mi jeans es azul. Eso sí puede decir. Tengo un par de jeans y son blancos. Así sí se puede decir. Tengo un par de jeans y son verde. Eso se puede. Porque teacher, ahí donde dice jeans, o sea, está diciendo uno que es un pantalón de lona, ¿verdad? Es un pantalón de lona, de mezclilla, sí. Ajá. Correcto. Entonces, ojo con eso. Una vez más, pueden decir jeans. Perdón. Usted puede decir jean y luego agregarle el color. El color. Tengo un par de jeans rojo. You can say that. I have a pair of red jeans. Usted puede decirlo así. Red jeans. You can say blue jeans. You could say green jeans. You can say magenta. All right.
cualquier color y después agregarle jeans. Pero lo que no puede hacer es blue jeans rojo. Prohibidísimo. Esto es no. No. Jeans red. Ok. All right. Seguimos. Para nosotros los caballeros, los trousers, pantalón de vestir. Y en pantalón de vestir tenemos el que es formal y el que es casual. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Bueno, hay unos que traen unos paletones. Hay unos que se pueden poner con, por ejemplo, con zapatos de vestir, y hay otros que se ven mal con zapatos de vestir. Entonces, por la clase de tela. Correcto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Seguimos con los shorts. Acuérdense que shorts es corto para short pants. Entonces, en algún tiempo fueron pantalones y los cortaron por la mitad y se volvieron short pants. Short. Pero ahora les decimos shorts. La falda es skirt. Si es extra pequeñita, se llama mini skirt. Entonces está la falda, mini falda. Lo mismo. Mini skirt and skirt. Si la faldita es muy, 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 muy pequeñita, lo único que tenés que hacer tú es decir mini, mini skirt. Mini, mini. ¿Verdad? Para decirle a alguien que es súper pequeñita. Really, really small. Tiny skirt. Ok. El siguiente es un dress. Un vestido. Dressing gown sería vestido de gala. Si tú en Google le pones I need a dress, te salen vestiditos de verano, te salen vestiditos así con colores amarillos, con flores, con estampados. Pero si tú pones dressing gown, te salen ahí Miss Universe. Y con esos vestidotes de noche que le dicen, vestidos de gala. Vamos con pijamas. A estas también se les dice en cortito PJs. PJs, PJs, pijamas, pijamas. Calcetines, socks. Socks. Brasil es bra, pero también tienen diferentes nombres. Por ejemplo, hay uno que se llama brasier. Ustedes pueden buscar uno que se llama brasier. Y los brasier, la diferencia entre estos es la tela que se ocupa. También hay unos que se llaman bustiers, bustier, que lo que hacen es apretan y levantan. Bustier, algo así se llaman. Pues brasier también son bien tocaditos. Eso mismo. Que me probé varios y no me quedaron ustedes, ninguno. Dios guarde. Es muy grande el busto, teacher. A ver, vamos con los underpants. Y estos pueden ser también panties. Usted puede ocupar panties, puede decir underpants o puede decir underwear. Cualquiera de los tres que usted ocupe, it's okay. Underwear. Underpants o panties. ¿Cómo dice la canción? Y, hay unas canciones que dicen, se le ve la panty. Bueno, están hablando de... Y bloomer no es correcto. Fíjese que lo que pasa que el bloomer en sí es un calzón grande. Si usted lo busca, tienen un nombre específico. Y lo que hacen es cubren desde casi el ombligo hasta la rodilla. Entonces, en porque realidad... Porque uno a veces así dice, ¿verdad? El bloomer. Sí, sí, y no está malo. No está malo, solo que alguien que nunca haya visto un bloomer tal vez no sepa qué sea. Ahora, sí se puede decir, solo que no sé si usted se ha percatado que usualmente los bloomers son un poquito más grandes. Son bien cholotones, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, originalmente vienen
de esos underpants que eran bien grandes, parecían chores. Si ustedes buscan, por ejemplo, bikinis de los 1920, las señoras andaban con estos grandes bikinis que cubrían de la rodilla hasta la boca del estómago. Ajá. Bueno, esos se conocían. Esos eran los bloomers. Esos eran los bloomers, sí, porque eran bien cholotones. Sí. En España, fíjense que para los hombres también existen unos que cubren, que son como pantalones, pero van por debajo del pantalón. Y son como de una tela bien calientita. Ya les voy a buscar también para que vean las fotos. Bueno, quedamos en underpants. Pasamos a la swimsuit, que es el traje de baño. Swimsuit o traje para nadar. Los chores para natación, swimming shorts. Swimming shorts. No sé si ustedes han ido a alguna piscina y les han dicho que no se pueden bañar con chores de jeans. ¿No? A mí me pasó en Los Chorros. Me sacaron. Me dijo el soldado, salite mejor porque no puedes andar con eso. Y yo le dije, ¿con qué me voy a bañar? Ah, es que tienen que ser para natación, me dijo. Y yo, ah, ¿y eso? Entonces me explicó que tienen que tener una red por dentro. Como que tiene una matatita por dentro. No sé si ustedes han visto esos chores. Vaya, esos son los que sirven para natación. Swimming shorts. Y también puede ser un bikini for men. También existen los bikinis para hombre. Ok. Seguimos con el scarf. Que sería para la bufanda. Scarf, bufanda. A ver, esto de aquí, en inglés, gloves. En español, ¿cómo se dice? Guantes. 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 Okay. Guantes. Hat es un sombrero. Yo sé que en muchos de los casos nosotros decimos hat y decimos que es una gorra como esta, como una cachucha. Pero en realidad no es así. Hat es un sombrero, y si querés decir cachucha, entonces es una cap. Cap. Cap, cachucha, hat, sombrero. Teacher, pero ahí también hay una imagen donde están los nombres de un vocabulario de clases y aparece un gorro. Guapa, como el gorrito de... Ah, un gorro. Los gorritos. Ahora, mire, aquí tengo yo un gorrito, pero el nombre que le damos es The Woolly Hat. No, pero ahí aparece como hat, nada más. Le aparece como hat. Puede ser que sí, porque fíjese que en el otro de aquí me aparece un navarrón, pero igual, mire, me sale hat, cap, y el pasamontaña me sale específicamente como balaclava. A ver, pero pueda que sí se puede usar mal. Así que it's okay. Ahora, el woolly hat es famoso porque está hecho de lana, es bien caliente, pero a la misma vez acuérdense que la lana es bien gruesa y se puede decir que es un poco pesada. Pasamos con las sandalias, sandals. Slippers pueden ser para hombre y para mujer, no importa, creo que lo único que importa tal vez es el color. Slippers. Tenemos shoes y tenemos trainers, que en este caso son como los zapatillos para niño. Hey. Teacher. Sí, sí. Y las... ¿me pone la imagen anterior? Claro, claro. Las slippers. Las slippers, sí. ¿Serían como las pantuflas o ginas o algo así? No, las ginas aquí no se las tengo, pero las ginas se llaman thongs en inglés. Oh. Entonces, estas de aquí son slippers, estas de aquí son pantuflas, pantuflas, sí. Ahora,
Creo que no tengo una foto de las Ginas. Fíjese, porque en los Unites casi no las ocupan. Es bien raro ver que alguien ande con Ginas. Entonces, pero si estamos hablando de las Ginas que tienen, ¿a dónde van los deditos? Esas se llaman thongs. Entonces, sí, como que si es una tanga, le dicen thong. Así, thongs. Y la verdad, no he escuchado mucho nombre o algún otro nombre. También se les puede decir sandalias. Entonces, ustedes pueden decir sandals, que serían que el piecito entra por completo. Sandalias, sandals. O si tienen que meter el dedo gordo, entonces son las thongs. A ver, en esta porción, bueno, yo creo que lo que más resalta es la balaclava, que es el pasamontaña, o el navarrone que le decimos, navarrón o balaclava, o la máscara que andaba el mañoso, todo depende de cómo la quieras ocupar tú, pero el nombre de verdad es balaclava, balaclava. Así como se escribe. El necklace. Se pronuncia. Balaclava. Está el necklace, que es el collar. Necklace. La bolsa. Lo único que cambia es si la llevas en la mano o la llevas sobre esta parte de aquí. Entonces, handbag o shoulder bag. Pero siempre es bolsa. Los lentes, glasses, las slippers ya las habíamos visto, las sandalias, sandals, estas son un poco diferentes, estas son como unas que yo he visto a varios compañeros que las andan, se las ponen con calcetines y andan con chores caminando por todos lados, no sé si ustedes se han fijado, siempre se conocen como sandalias, sunglasses, belt, cincho o cinto, ¿verdad? Si venimos de México. Este de aquí, nosotros le decimos como el canguro, la cangurera, creo que le decimos. Cangurera, sí. El nombre en verdad es una burn bag. Burn bag. Burn, como de quemadura, y bolsa, burn bag. Burn bag. Y el nombre de canguro viene de una marca que lo hacía. Entonces, la marca se llamaba Kango. Entonces la gente le comenzó a decir la Kango, la Kango, la cangurera, ¿verdad? La cangurera. El brooch y el brazalete. El brooch es un pendiente que se pega a la ropa y usualmente las señoritas la ocupan. Sería broche. Y el brazalete, que es the bracelet. Brazalete. El anillo, the ring. Earring, que son las los aretes. Aretes. Ok. Regresamos y vemos la hat y la cap. Aquí está la coat y la raincoat, ¿verdad? Muy diferentes. Los guantes. En este caso vemos unos trainers, pero son para adulto. El zapato de tacón alto, el high heel shoe. Tenemos los guantes, los mittens. Estos son específicamente para la nieve. Si ustedes pueden ver, no tienen para meter los deditos, sino que es como una bolsita. Estos de aquí se llaman braces y funcionan para detener el pantalón. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Los famosos tirantes, dice. María. Tirantes, dicen, para poder sujetarse el pantalón. Para detener el pantalón. Tirantes, sí, ok. I like that. Está la blusa. Está otra vez una skirt. ¿Qué dijimos que se decía? ¿Qué es la skirt? Una falda. Una falda.
Aquí están los famosos leggings. Los leggings, los yoga pants, tights, ¿verdad? En este caso son los tights. Ahora, hoy en día hay diferencia entre leggings y yoga pants. Entonces, cuando ustedes van a buscar, pueden decir, me da un par de yoga pants y le van a dar yoga pants. Si usted pide también leggings, le van a dar leggings. Wellington boots, que son de hule para la lluvia. Calcetines, socks. El famoso hoodie. Aquí tenemos la swimsuit otra vez. El dress. El corbatín. Es un bow tie. Bow tie. Corbatín, bow tie. Bow tie. La corbata normal se llama tie. Backpack. Shorts. Los trousers otra vez. El bathrobe. Para el baño. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo le podemos decir al bathrobe? Salida de baño. Salida de baño. Ok, ok. Las cowboy boots, las botas en general, la jacket, que puede ser la parte del traje de arriba, and that could be a jacket, y está el traje completo, que es un suit, y este específicamente se llama business suit. Business suit. Traje para negocios. The sweater or a jumper y the sweatshirt. Ok. Aparte de eso, creo que en las otras solo está, por ejemplo, la Hawaiian shirt, la camisa hawaiana. Muy famosa hoy en día, by the way. Si le quieren regalar algo a su teacher, una camisa hawaiana, caería súper bien. Súper bien. Tenemos, a ver, miren, aquí está el, se llama un singlet. Ahora, esta de aquí también se conoce como una tank top para hombre. Entonces, ustedes pueden decir tank top, o si ya quieren ser un poco más específico, pueden decir una singlet, que es una camisa sin... Las mangas. Sin mangas, ¿verdad? Ok. Aquí están las flip-flops, miren. Flip-flops. Thongs, sandals, flip-flops. Sí, se les pueden decir. Ok. Está la winter coat, que es el traje para el invierno. Si ustedes se fijan, bien calientito va a andar uno. Está el sombrero de paja, or the straw hat, para el verano. Y de este lado, a ver, ¿qué tenemos nuevo aquí? Tenemos una waistcoat, que es como el chaletí, como el chaleco, un chaleco. Waistcoat. La handbag. The wallet. The umbrella. Jeans, shirt, manga larga, guantes, aunque no son para el invierno, pero miren, son guantes de todos modos. Ok, ya que tenemos el entendimiento básico de la ropa y de los accesorios, vamos a pasar a los colores. A ver, denle un vistazo a esto, por favor. Y ustedes solos, ustedes mismos, digan los colores. Y traten de seguir el color con el nombre. Red, beige, green, yellow, blue, orange, black, white, black, brown, pink, purple, purple, brown,
Gray. Green, orange, brown, gray. Ok. A ver, estos son los colores básicos. Basic colors. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo. From top to bottom. Rojo. Red. 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 Esa R tiene que rolar. Red. 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 Vamos con el beige. 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 Que suene beige. 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 Excelente, excelente. A ver, green. 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 A ver, blue. Green. Blue. 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 Yellow. 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 Sacame el hielo. Sacame el hielo. Sacame el hielo. Le voy a echar hielo al vaso. Así, yellow, yellow, amarillo, orange, 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 black, orange, black, 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 white, black, white, 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 brown, brown, white. Vamos con white. Purple, morado, purple. 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 Vamos con el pink, rosado. Purple. Pink. Purple. Purple, pink. Y para terminar, el gris, gray. Gray. Ajá. 50 sombras de gray. Ahí sí lo pueden decir, va. ¿Qué movie vas a ver? Ay, 50 sombras de Grey. Ahí sí, no hay problema. Grey. Ok. Grey. Estos son los colores básicos y usualmente nosotros ocupamos los colores para también describe something. Estábamos hablando el día de ayer que tu carro. Bueno, my car is black. Mi carro es negro. O se puede decir, I have a black car. Mi casa es color, creo que es cyan. A ver, ¿ustedes qué piensan? Les voy a mostrar qué color son mis paredes y ustedes me dicen qué color es ese. Si ustedes ven los colores, los lápices, ya van a ver. Bien raro el color de mi casa. A ver si puedo quitárselo. Si se lo pude quitar también, ¿verdad? A ver, aquí está. Y se lo quito y después no se lo puedo poner. Ay, Dios mío. A ver. Ahí está. No sé. Light green. ¿Qué color se ve? Green. Light green. Light green. Light green. Ok. Yo pensaba que era este. Oh, light blue. Como aquamarín. A ver, vamos a ver, ahí está. Your house is green. You know, I thought it was like, yo creo que es como azulito, fíjense. No estoy muy seguro. A ver, vamos, we're sharing again. Ok. Los colores originales están de este lado, que son los rojos, negros, azules, ¿verdad? Amarillos. Those are the basics. Pero, claro, hay más colores. Por ejemplo, de los verdes, si ustedes ven los verdes, miren los verdes, hay tanto color verde, yo no sé cuál color es cuál. Está el color verde lima, lime green. Está el color verde normal. Está el verde aceituna, or olive green. Está el verde olivo, verde pea green, que son unas cositas verdes que usan los chinos en el arroz. No sé cómo se llaman esas en español, fíjense. Alberjas. Berenjena. Alberjas. Guisantes.
Alberja. Guisantes, le dicen. Guisantes, algo así. Ok, ok. Guisantes. Luego está un no color que se llama, el color que se llama teal. Miren. Teal, teal. Ese sí, la verdad no sé cómo decirle en español, teal. A ver, déjenme ver si tengo aquí una translation. Teal. Uy. Dice cerceta. Ah, porque se tiene que ocupar con el color azul. Pero qué raro. Aquí me sale con los verdes. Ok. Ahí está el vistazo de los colores. Denle un vistazo a los que no son tan comunes. A ver, permítanme. Ya les ayudo y los vamos a repasar. Permítanme. Ok. Los colores que no son tan... si usted se fija, está el azul. Pero luego está azul. Está el navy blue. También existe un light blue, que es el azul claro o sky blue. El wheat, que es color trigo. No sé qué tan seguido vemos el trigo nosotros para poder ocupar un color, pero si ustedes ven un color y dice color wheat, es color trigo, que sería como un cafecito clarito, no sé qué color, la verdad no sé qué color, como cremita se ve, fíjense. Como un color hueso. Como un color huesito, sí. Está el yellow, golden, orange y coral, coral. Está el khaki, que es un poquito diferente al beige, es un poquito más café. Entonces, si ustedes se fijan, el beige es como más rosadito. Beige y luego está khaki. El café negro, está el carbón, gris, silver sería plata, right? Silver, blanco, ivory y también hay uno que se llama off-white, que también es como color hueso, pero un poquito más claro. Off-white. Está el rojo, el crimson, maroon. Está el fuchsia, hot pink y magenta. Purple, que es el morado normal. Y está el plum ciruela. Ciruelo, ciruela, no sé cómo lo quieran decir ustedes, pero plum es ciruela. Ese que aparece como cyan, se pronuncia cyan. Aquamarine. Cyan. Teal. Pea green. Olive. Green. Okay. Y para terminar estos colores, lime. Ahora, hay un montón de colores, lime, señor. Lime. Yo he visto unos paquetes que traen 350 colores. Yo solo veo lo mismo, ¿verdad? Yo veo negro, blanco, café, azul. Yo no veo otra. A mí si me decís, tráeme la camiseta color azul clarito. Yo no sé cuál es esa. Yo te voy a llevar un azul, ¿verdad? Así azul es que... Azul marino. Azul, ¿cómo es? Tráeme la camiseta cyan, por favor. ¡Ay, Dios! A saber cuál es esa. Yo un azul te voy a llevar. Bueno... ¿Por qué estamos viendo los colores y la ropa? Ah, aquí está. Porque quiero ponerlos en práctica con los adjectives que estuvimos viendo el día de ayer. Podemos decir he is happy, he is angry, he is thin. ¿Se acuerdan los adjectives para describir una persona? Más o menos. Aquí están.
aquí están. Es alto. ¿Qué está color de pelo? ¿Qué color de ojos? Sí. Si son delgados. Yes. Si son guapos. Como el teacher. ¡Eh, hey, yeah! ¿Cómo fue? Okay. En este ejercicio, yo quiero que ustedes piensen en los adjectives. Y vamos a ocupar primero a Bob. Bob, en realidad se pronuncia como Bob. Como que si hay una A. Bob. ¿Verdad? Y Bob es corto para Roberto. Robert. Entonces, si tú no le quieres decir Robert a alguien, se dice Bob o puede ser Bobby. Bobby. Ok. Aquí. Contestar, ¿cómo contestarías tú? Y esto puede ser individual. Uno de nosotros puede escoger cualquier cosa. Por ejemplo, voy a ocuparlo yo. His name is Bob. Ese no cambia. He is tall. He is pink. You could say he is pink, okay? He has a mustache. Porque tiene el mostachón, ¿verdad? He has a mustache. Se puede decir también he is happy. No veo muy bien, pero yo creo que es una sonrisa, fíjense. Y ahora he is wearing. What is he wearing? He's dying. He is wearing a green jacket. He's wearing blue jeans. He's wearing blue jeans. Great. Puede ser he is wearing blue trousers. Hat. Okay. Una vez más. He's wearing green shoes. He's wearing green shoes. Yes, you got it. Piense que eso verde que lleva en la cabeza, no sé qué es. What is that? Hat. Is that a hat? Es un sombrero. Yo creo que sí, ¿verdad? Es un sombrero. Yes, it's a hat. So we can also say he is wearing a green hat. Yes. Okay. His name is Bob. He is thin. También podemos decir eso. He is thin. He has a tie and he is wearing a brown belt. His name is Bob. He is short. También se puede decir. He has a yellow shirt. No, ¿verdad? He has... Okay, okay. And he is wearing a yellow shirt. Ahí sí creo que sí va. He is wearing a yellow shirt. He's wearing a tie. A ver. Mari, ¿qué? Wearing a tie. He's wearing belt. He's wearing a red belt. He is wearing a tie. Sí, sí, se puede. Ok, pasamos con Melissa. Sí. Aquí ya no puedes decir his. Sí. It's her. Más o menos. Her name is Melissa. Her name is Melissa. Her name is Melissa. She is... sad. She is... short. She is happy. ¿Qué se ve ahí? She is she is she has blue eyes. Is that blue eyes? Sí, va, se ven así medio raritos. She has short hair. She is wearing
Short. Yellow short. Yellow short. Yellow short. Yellow short. Acuérdense yellow los short. Colores. Yellow okay. short. A ver, ¿qué color ven ustedes esa blusa, esa, ese suéter? ¿Qué color lo ven ustedes? Teacher, una pregunta. Sí, sí, sí. Este, siempre que se va como que pronunciar el color, siempre tiene que ir antes del objeto. Sí, sí. O se puede sí. poner después del objeto. Se puede poner, pero si tú estás diciendo que tú tienes. I have a pair of, bueno, se puede, I have a pair of yellow shorts. Usualmente, usualmente siempre va el color antes, al menos que le cambies un poco. Por ejemplo, si tú dices, his car is green, ahí sí le puedes dar vuelta. Ahí sí, pero de lo contrario siempre va antes el color, ¿verdad? Correcto, sí, porque como estás dando una description okay. de algo que es tuyo específicamente, entonces, I have a black shirt. Si tú dices, I have a shirt, ya tendrías que cambiarle y decirle, I have a shirt that is black. That's black. Sí, tendrías que cambiar la cómo formulas la frase, porque si no se escucha mal. Okay. Ah, okay. Okay. Muchas gracias. Vaya. Para terminar, his name. ¿Cómo se llama el último? His name is Charles. Okay. Charles. He is short. Okay. He has yellow. Rubio. ¿Cómo se dice rubio? Blonde. Yeah. Blonde. He has blonde hair. And he is wearing a red jacket, a red shirt. Okay. You can also say green pants. Green pants. ¿Cómo se llamaba la camiseta de adentro? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo era? Se puede decir singlet o se puede decir tank top para hombres existen. Okay. All right, ladies and gentlemen, miren, les tenía preparado los possessives, pero creo que para mañana ya estaríamos ahí 4.5 a tratar de terminar 4.5 hasta el 4.14, ¿verdad? Esto es lo que les tengo para ustedes mañana. Si ustedes observan en nuestra plataforma, nos quedamos aquí en la 4.4 y mañana comenzamos con el 4.5, que son los possessives, weather and seasons, y luego terminamos con present continuous y el knowledge check. Entonces, con eso terminamos la sección número 4 y iniciamos la sección número 5, ladies and gentlemen. Excelente, excelente. A ver, por favor, les recuerdo la plataforma, ¿verdad? Traten de hacerlo, traten de que lleven los chequecitos verdes y de vez en cuando delen al progress para ver cómo van. Les voy a enseñar cómo voy yo y hasta este momento voy fallando en la 4, pero voy bien porque eso es lo que estamos viendo. Entonces terminé sección 1, 2 y 3 al 100% y en la 4 me quedé. ¿Verdad? Esa me hace falta un poquito. Creo que el siguiente que estoy haciendo es mi average, que voy en 63. El midterm, creo que me fue bien, lo pasé. Creo, no estoy muy seguro, pero voy a revisar. Y hasta este momento voy en 26%. Si ustedes van por aquí o un poquito más bajo, no se sientan mal. La idea es que traten de empujar estos a que terminen en 100 para que el midterm y el final no les vayan a causar muchos estragos. All right, ladies and gentlemen, amigos, compañeros, querida clase, con esto les regreso un minuto de su vida. Los veo hasta mañana. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night, compañeros. Good night. 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 Good night.
Good night.